que ama el mundo entero todas las tardes. Los niños sueñan con tu cara. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, fiferos? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Juan Pablo Fernández. Voy a llevar este evento organizado por EA Sports, en el que daremos a conocer quién será el ganador de esta portada que compartirá con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Siempre escogemos en EA y las portadas y quién queremos en talento. Ahora quisimos darle el poder a la gente. Quisimos que ustedes tomaran el control y así lo tomaron. Entonces, fueron 3 semanas en donde estuvieron compitiendo nuestros 8 talentos. Y nuestra gran sorpresa fue que no solo ellos hicieron una campaña, sino todos ustedes a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, los clubes de fútbol. Incluso por ahí se coló uno que otro político pidiendo el voto para uno de nuestros candidatos, actores, actrices. Realmente fue una iniciativa muy, muy grande para nosotros. Estamos muy contentos. Más de 2 millones de personas votaron. Wow. Les agradezco mucho. 4, 3 y el ganador de la portada FIFA. ¡Marco Fabián! Recibamos con un aplauso a Marco Fabián. Gracias, feliz. Es un momento inolvidable. Feliz de compartir esta portada con un gran jugador. Y bueno, un sueño cumplido. Agradecer a toda la gente. Dios para ti, Marco Fabián, que eres un pedazo de jugador. Y para las Chivas, ¿quieres ver tu portada? Claro, claro, ya, sácala. De verdad, la vamos a ver la nueva portada, el FIFA 16, que a partir del 22 de septiembre va a empezar portada, a circular. Que levante la portada Marco Fabián, el FIFA 16. Difícil, que al final, bueno, la decisión fue del público. Que un Chiva de corazón como Miguel, para tener esta oportunidad de echarse un FIFA con Marco Fabián. Si en la final consigues anotar un gol, tú te conviertes en la sensación. PlayStation.